Que he cerrado los ojos justo. He cerrado los ojos. Me ha dado como un sueño repentino. Pues yo me acabo de fumar una cachimba de Big Boy, hermano. Sí, no, no, pero estábamos hablando y de repente ha cerrado los ojos súper rápido. Me ha dado una hostia con la cachimba, ¿sabes? Cuando me dice, no, es que la voy a guardar en. Y se ha quedado dormido y me ha hecho ¡pa! Y me he Oh, quedado mira, por dormido ahí yo también. está. Allí está hablando para comprar el coche. Mira, creo que alguien lo ha conseguido. Yo, niño, ¿qué has ¡Paco! comprado Tú tú? eres el taxista volante, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué cojo? Que me ha dado como un calambre raro, creo. A ver, ¿También? nos compramos una furgoneta. Supongo. Era una fragoneta, iría bien, hay que decirlo. Claro, hermano, Eso es falta compra de una whisky total, furgoneta. ¿eh? Y ponemos las cachimbas y hacemos ahí. No Da sé. que no. Breaking Bad 2, ¿sabes? ¿Breaking qué? No sé, una serie que vi ayer. Breaking Bad. O algo así era, no sé. Breaking Bad. Esa. Claro, yo soy Donde hermano, yo aparece un soy. calvo. ¡Ah, tú eres Sí. el calvo! Soy, hermano, yo soy. Coño, pues a ver si ha salido incluso en una serie. Muy pobre no serás. Que no, de qué, mira, voy en chancla, hermano. Si fueran Nick, al menos, pero es que no son ni Nick. Puto calvo. Ni. Puto calvo. Pero Yo hasta lo que que no me está tenga. entrando hambre y allí de pendiente no va, ¿eh? Bueno. Uf, no sé. Escúchame, Si alguien pregunta. Aquí hemos caído por la. Por la falta. La falta de un vehículo. No sé quién es este hombre, pero no puedo es salir que de no se aquí. puede hablar con la gente que Ayuda. vende los coches. Yo en cuanto se mueva. ¿Pero quién es ese? ¿El de la bandolera? El de la. ¿Quién Sí, es su ese. primo? ¿No ve que está con nosotros, su primo? Venga, tira para allá su primo. Ahora está con nosotros ustedes. Vas a ganar una hostia por culpa del calvo. No son tontos esta gente, hermano. Coño, te están metiendo cuando le están atendiendo a ellos. ¿Qué te esperabas? Sí, pero yo tengo privilegio, hermano. ¿No ves mi carpa tan bonita? ¿Privilegios de qué? ¿No ves mi carpa tan bonita? Eso es un privilegio. Depende a quién le preguntes. Mira, La calva deslumbra. yo me puedo meter con los pelos de ellos, con los míos no, porque no tengo. Sí. Visto Claro, así. hermano. Pero creo que me voy a ejercitar pelo pronto, ¿eh? Pues buena suerte. Porque es que me hace muchas orejas. Y frente también, ¿no? No, pero frente es que no existe ya, eso toca barba. Tú me quitas el pelo que tengo aquí ahora y me da pa ponerlo en una donación Niña, y mi madre poner a costurera, gente para que te calva cojas como tú abajo de los bonita. pantalones. Oye, chavales, ¿tenéis ¿Qué? Algún algún bocata bocata o para que te cojas algo? abajo de Que los me. pantalones. Cállate la boca, hermano. Estamos todos exactamente igual. No me jodas. Que mi madre es costurera para que te cojas abajo de los pantalones. A ver, mi Hola. buenas. Aunque en la. Justo enfrente aquí. Esa tienda no. ¿Has probado ya? Usted me ve, ¿no? O sea, mire mi brazo. Sí. Lo veo. Vale, ¿de qué color es mi brazo? Voy a mirar yo a ver si no No, pero conmigo vamos no negociando. pasa nada.
En el mejor de, en el peor de los casos simplemente me pide el DNI, entonces estamos a la, estamos jodidos los dos porque... No. Aquí soy negro, ¿no? Sí. Vale. Pues yo, si puedo ahorrarme dinero, mejor. Hijo de puta. Joder, yo pensaba que iban por otro lado los tiros, la verdad. Yo pensaba que iban por otro lado. No. No te rayes. Oye, tío, que me tengo que ir a fumar un pire de atrás. ¿Vale? Un momento. Ah, no te preocupes. Era como, ¿qué digo? Okay. Escúchame, va a... Joder, va todo el mundo detrás. ¿Has probado en la tienda tú también? Pero si no se puede comprar nada y hay cámara y no se puede robar tampoco, está todo mal. Razón. El tío que es de rojo también ha ido a la tienda. Qué agresivo va todo el mundo. Cuando vaya a poner un dependiente en la tienda. Qué agresivo va todo el mundo. Líder Betty. You picked the wrong guy. Es el líder Betty, no, hermano. ¿Qué? Okay. Usted es Raider Betty, ¿no? Ni ánimo de lucro, ¿eh? Si me dices lo que es el Betty... Tú te estarás quedando conmigo, ¿no? Te estarás quedando conmigo ya seriamente. Vamos a tener entonces problemas serios. Betty es el mejor equipo del mundo. De fútbol. Tú te estarás metiendo conmigo, ¿no? ¿De qué país? Al menos, yo que sé. ¿Cómo que de qué país, hermano? Brother, ¿dónde está el negro que necesitaba agua? Yo necesito comida. Ha ido a la tienda, voy a por él. Ahora vuelvo. Hostia. Estoy teniendo sexo con este hombre. ¿Podéis ir, por favor? Vale, bueno, pues tienes al chico del agua allí también. Suerte. Muchas gracias. Dile que se espere. Hostia, dile que se esperen, por favor. Hostia. ¡Ay! Pero no podemos ni comprar ni robar, hermano. ¿Te he tirado? Cabrones. Sí, que es verdad, sí. No hay joder, si me ha tirado. No, joder, si me ha tirado. Dependiente, hermano. Así. Joder, si. Joder, si me ha tirado. Pero ¿te has visto cómo ha ido con la. Un poquito la fuerza, cabrón. Yo abro la boca. Esto... ¿Te ha puesto agresivo un NPC? ¿Hola? ¿He visto? ¡Hostia, flamenco! Sí, flamenco. Tú quédate con el flamenco. Mejor, quédate con el flamenco. Perdona. Cuidado, no seas como el de dentro. No seas como el de... Perdona, hermano. ¿Está bueno flamenco, niña? Sí, estamos esperando justamente por eso. Queremos una furgoneta más. Bueno, que venga el primero conmigo. Bueno, en teoría voy yo primero, que soy el que me lleva esperando. Pues vente. Yo estaba buscando una moto. Vamos tú contigo. Sí, yo estaba buscando una moto. La cuta es así. Vale, pues ni así ni asá, nada. A ver que yo estoy a ti de arriba abajo, ya sé que es que vamos a ver, si lo adivinas, me descojono, porque tal cual voy vestido yo, en mi caso, que no parece. ¿Pega? ¿Vale sí. La moto esa? Ah, sí, pues sí. Pega, sí. Joder, pues sí. Mira. Ha estado en el clavo. Ha estado en el puto clavo, sí. Pues ver, estaba buscando... ¿Sí? Hay más modelos. Vale. Esta, que es una apañada, tiene un precio de 28. Vale. ¿28 euros? Dale, 28 mil dólares. Pero a usted si no tiene ahora mismo, la puede financiar y la paga en varios pagos. Vale, ¿y eso cómo funcionaría? Más o menos, para saber. Te da una señal que tiene que ser como mínimo un 10% de lo que vale.
y pues ya vale. Pues esto es lo que hago que la quiera pagar. Así que si quiere dar ahora 10.000 dólares y ya por lo demás en cuatro pagos, en cuatro pagos, cinco pagos. Pero usted se da cuenta porque yo estoy muy mayor padre de cuenta, pero que hay financiación. ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Eso está bien. Eso está bien, la verdad. Porque encima, justamente quiero la moto para ir a trabajo y ese tipo de cosas. ¿Una qué? Vamos a apañar. Si quieres podemos enseñar, podemos mirar a... Tú la pinta sí, al final lo que quiero es una de carretera en general. Okay. Este rollito, ¿sabes? Vale. Okay. Vamos a mirar a Caimán. Vamos a hablar con este señor ahora. Puedes hacer de maricones, quítalo, anda. Esta no... muy bonita, la verdad. Mucho color, la verdad. Cuando era pequeña. Esto para el Día del Orgullo está muy bien, ¿eh? Esta está más apañada, está más baratita. A ver... ¿Esta cuánto está? Está a 12. Vale. Voy, cabrón. Está bastante bien. Se nos va un poquito del estilo ya, pero... Sí. Bien está. De hecho, la anterior que estaba a 12, el tema colores... Uy, niña, esa se puede poner a hacer 4, bueno, en 3. No sé, eso te iba a decir. El color me gustaba, la del anterior. Y con el color va a quedar mecánico y le poner que salga del nabo, porque... Eso te iba a decir. Celeste, celeste es el color de mi virgen. Esta es una pedazo moto, De todos modos, creo que me voy a quedar con... con la que has dicho que costaba 12-13. ¿Tu papá todavía no me va a vender la moto? A ver, ve, mira, a ver cuál era la de los precios, porque yo ya... Sí, sí. Por eso te digo más o menos el precio, como has dicho. El tema de los hierros, ¿sabes si se pueden cambiar de color? Sí. Vale. La va a probar y todo si quiere. Vale. Pues estaría bastante bien. ¿Cuánto la valió esa moto? Está financiada. A ver. Coño. Suena muy bien. ¿Te ves en ella? Sí, sí, sí. ¿De tu estilo o no? La verdad es que sí. ¡Bom, bom! Compa. La verdad es que sí, 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 sí. Oh, vamos a hacer ahora la financiación. ¿La vas a pagar del tirón o la vas a financiar? Financiar porque voy un poco justo. Vale, vale. ¿Cuánto me ha querido enseñar de... enseñar de la moto? Vale, a ver, tengo que pagar un 10%, has dicho, y... Como mínimo, si quieres puedes como pagar, mínimo. No sé. Vale, pues... será... ya no cuenta, no llego bien, pero un 10% será 1.200, ¿no? Sí, más o menos, vale, pues... si no me equivoco, mayor, vale. Tengo un poquito más, si puedo redondear a 2.000, pagaría 2.000. Vale, vale, pues de puta madre. Así me quito un poco el tema. Qué poca clase tiene la gente. Dame un buceado, la, niña. La moto la tiene que dejar, ¿no? Sí. Escucha. Tira bastante, ¿eh? Sí, sí. Más de lo que parece. Más de lo que parece, joder. Bueno, pues vamos a ajustar cuenta, vamos. Vale. Todavía no lo va a vender, no va a esperar nada, niño. Haz tu número de teléfono, ¿no? Para hablar. Hombre, pues claro. Este móvil no más claro ni pisando. ¿En cuánto pago va a querer la C? Vale, si consigo rápido el tema de un currito y tal, a lo mejor lo puedo pagar en plazos de 2.000. ¿Y costaba, esta cuesta 12 o 13 al final? 7, 3. Aquí no me cuesta 12. 12, vale. Ya pagaría 2.000 ahora. Usted hace un pago inicial y ya después va pagando poquito a poco. Pero repito, sí. La misma. Pago ahora 2.000 y quedarían 5 de 2.000. Ese. Claro, quiere hacerlo en 5 pagos, un 6. Sí, como máximo puede hacerlo en 24 pagos. Joder, si puedo hacerlo en plan pagos simultáneos,
Incluso te diría de pillar 10, que es el doble, y así me puedo ahorrar un dinerillo. Vale, ahora me llamo en 10 paguitos. Hago usted ahora 2.000 y en 10 pagos más o pagar usted la moto. Exactamente. ¿Te lo digo también? Vale. ¿Todo correcto? Sí. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué tal todo? Perfecto. El tema de los hierros ahí dentro. ¿O cómo? Por saber. ¿Ir al taller? Sí. Vale, pues voy a ponerme en contacto a ver si abierto ya, pero tiene que haber ido a Calles Auto, no sé si lo conocerás. No, soy. O sea, he caminado hasta aquí prácticamente y no conozco muy bien la ciudad ahora mismo. Bueno, pues. No sé si estará. Si veo que no. ¿Cuántos mecánicos hay en el servidor? Si veo que no hay ninguno despierto, tampoco hay mucho drama, ¿sabes? Aquí ustedes tienen un móvil, una aplicación que se llama Servicio. Y usted los abogados, los mecánicos. Ahora mismo no hay ni un mecánico. ¿En qué va vale. por la moto un poquito difícil? No hay drama. Para que tú lo sepas. Vale, la moto de potente, hermano. Ya una. Creo que usted. ¿Sí? ¿Tiene tablet usted? Pues buena pregunta. A ver. ¿Cómo que está el beta? Creo, no estoy muy seguro, que ahí te pueden aparecer las cuotas de la moto, ¿no? Ah, sí. ¿Le sale ahí? De hecho. A ver, me sale los vehículos a... Me salen los vehículos. Ahí le salen sus datos y ya por lo que necesite para el banco le puede informar sobre los pagos. Vale. Vale, perfecto, perfecto. Poco, pero debe ir todo... Viento en popa. Vale, perfecto, perfecto. Venga, pues que disfrute usted, caballero. Muchas gracias. Y ya por preguntar. Que nos vamos a comprar los dos también una moto, hermano. Yo voy a preguntar si hay alguna tienda o algo para comprar sea, comida, bebida. Vale. Ahora te vienes para acá, aquí vamos a estar esperándote. Tú tienes que coger. Sí, dime. Pues usted todo tieso, ¿vale? La tira para acá. O sea, tira para allá. Después otra vez para allá. Después todo tieso otra vez. Y cuando vaya a hacer un cruce, tira para acá, tira para allá. Y ya allí llega. Vale, o sea, todo de frente, izquierda, derecha, izquierda. Exacto, para allá, izquierda, para acá, derecha. Entonces sale por aquí, todo tieso. Allá, todo tieso. Y encuentra usted una esquina, una esquina. Problema gubernamental, o como se diga. ¿De acuerdo? Ok. Lo he visto en la tele. Venga. Vale, pues voy a esperar a esta gente, ya que estoy. Y yo, o voy a comprar. Ve a comprar si quieres y aquí te esperamos. O voy yo. Eso va a ser una fantasía. Voy yo. Eso va a ser una fantasía. Vamos a ver si... ¡Oh! Te quiero mucho.
Vale.